y comenzó ya oficialmente la licitación del corredor verde de la carrera séptima. El 23 de octubre se adjudicaría el megaproyecto y en junio del 2024, les estoy hablando, arrancarían las obras que durarán 3 años. Bueno, empieza a sacar cuentas de ahí para arriba. Ahora sí, don Nicolás, buenas noches. Usted tiene los detalles completos de este proyecto. Sí, Jonathan, muy buenas noches para usted y para toda nuestra querida audiencia. Son 22 kilómetros, desde la calle 200 hasta la calle 26, sobre toda la carrera séptima, donde se va a tener también transporte público operado por la Rolita, 100% eléctrico, 16 ecoestaciones que van a beneficiar a todas esas personas que viven, más que todo en la parte alta de Usaquén, también los de Chapinero y algunas otras personas que residen en el centro de la capital de la República. Esa pregunta que muchos bogotanos se realizan, ¿está realmente blindado este proyecto de cara al cambio de administración que vamos a tener el próximo año? En el siguiente informe les contamos. Calle 26 con carrera séptima y lo que ustedes ven alrededor, Transmilenio, séptima sentido sur-norte con 2 carriles, séptima sentido norte-sur por 1 carril. Prácticamente esto es el corredor verde. Vamos a tratar de ampliar un poco más esa información, ciclorruta amplia y andenes precisamente diseñados para lo que sería un corredor verde. Me acompaña el gerente de este proyecto de Corredor Verde. Bienvenido a este espacio en City Noticias. ¿Qué tal? Gerente, muchas gracias por la invitación. ¿Le puedo decir yo a la ciudadanía que esto va a ser el Corredor Verde? Sí, en 2 tramos, digamos que en el tramo del centro vamos a mejorar mucho este espacio público, pero vamos a utilizar los aprendizajes de este sector del Centro Internacional, que es tan dinámico, tan diverso, con buen comercio, con buen espacio peatonal, para extenderlo hasta Chapinero. Se acaba la administración actual, va a llegar otra administración. ¿Cómo van a hacer ustedes para que el Corredor Verde no se toque? Nosotros vamos a tener ya, digamos, nuestros contratos iniciados, las actas de inicio ejecutadas y en fase de preconstrucción, ¿no? Por lo tanto, digamos, los recursos para construir el proyecto ya van a estar comprometidos y van a haber, pues, unos constructores cuando esta administración termine. En ese sentido, como ha pasado en otros proyectos como la 68, la misma primera línea del metro, pues los alcaldes saben que lo mejor para la ciudad es continuar los proyectos que ya se han estructurado. Toma mucho tiempo, mucho trabajo, muchos recursos públicos diseñar proyectos de estas magnitudes y creemos que además, pues, va a ser la mejor solución para la ciudad en el borde oriental. Cronograma del corredor verde, ¿cómo lo tenemos actualmente para que esté blindado? ¿Cómo va a ser? Arrancamos la fase de selección ayer, ¿no? Con la publicación de los pliegos que ya están disponibles en SECOP. Vamos a ir esperando las ofertas de los proponentes hasta mediados de septiembre, 18 de septiembre, y vamos a adjudicar el 23 de octubre. Esas son como las fechas, luego firmaremos contratos y esperamos hacia junio del próximo año ya tener intervenciones físicas de obra en el corredor. Gerente, carrera séptima con 92, quizá uno de los tramos con mayor impacto a nivel de infraestructura, ¿por qué? Tenemos que resolver este embudo que se genera justo acá en este punto. En un mal día podemos demorarnos más de 40 minutos entre la 106 y este punto. La mayoría de los carros que llegan a la 92 con séptima quieren tomar la circunvalar, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mejorar esa conexión, eliminando este semáforo para tener 2 carriles que los vehículos que quieren subir puedan conectar directamente con la circunvalar sin tener que esperar. Y es que precisamente en este punto, una zona residencial de esta localidad, Chapinero, tenemos problemas por muchos mitos que se vienen presentando, que yo ya no voy a poder entrar el carro a mi conjunto. ¿Eso va a pasar? No, todos los accesos a todos los predios del corredor están garantizados. Sí es cierto que en este punto el tráfico se va a redistribuir, el tráfico de vehículos particulares. Y la razón es muy sencilla, tenemos mucho menos espacio, igual que como nos sucedía en la 183, acá otra vez tenemos un perfil muy estrecho. Desde la 100... ¿hasta aquí cuántos carriles se van a tener para tráfico particular? Para tráfico particular, 2 en sentido sur-norte que se garantizan en todo el proyecto y hasta este punto 2, también desde la calle 200. Acá se modifica y vamos a tener un solo carril en el costado occidental. Es decir, ¿desde qué punto tenemos un solo carril? Desde acá, desde la 92. Acabemos con esos otros mitos. La gente dice, hombre, las obras nos van a perjudicar muchísimo. ¿Cuánto tiempo van a hacer esas obras? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el IDU va a hacer un esfuerzo muy grande para que este proyecto se pueda construir en solo 3 años. Y la razón es porque vamos a trabajar a 2 jornadas. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche va a haber gente siempre en obra, en campo. Es lo que le hemos exigido a los interesados en el proyecto y quedó incorporado en la minuta en las obligaciones del contrato de construcción. Bueno, 183 con séptima, punto clave para el corredor verde. ¿Por qué?
Por varias razones. Primero, por la cantidad de personas que viven en el barrio El Codito o en Verbenal, Lijacá, ¿no? Muy cerca de acá, y que todos los días su única manera de movilizarse es en transporte público y se están demorando hasta el centro más o menos hora y media. ¿Cuánto va a cambiar ese trayecto? Con ya la situación con proyecto, lo que nos muestra es que en menos de 45 minutos estarían en la estación Museo Nacional, en la 32 con séptima. Entonces podemos hablar que en este punto de la ciudad, en este punto de la localidad de Usaquén, los principales beneficiados, ¿quiénes van a ser? Yo creo que todos los usuarios de la vía. Obviamente este es un proyecto que reconoce que más de 15.000 personas al día utilizan la séptima para movilizarse en transporte público y solamente unas 5.000 lo hacen en vehículo privado. Pero nosotros lo que queremos es mejorar a todos los usuarios de la vía. Los andenes están en mal estado, va a haber andenes muy buenos para todos los peatones, los ciclistas van a poder circular de manera exclusiva y los vehículos particulares van a tener mucho mejor espacio también para circular, con en el caso de Usaquén, nuevas intersecciones a desnivel en la 127 y además en la 92, en la 85, en fin. Entonces, digamos que todos los usuarios de la vía van a estar mucho mejor con el proyecto, especialmente los que se mueven de manera más sostenible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.